tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos ustedes. Una nueva edición de Campo Directo, hoy sábado 21 de enero. Desde el corazón del Valle de Calamuchita nos encontramos en el acceso al Cerro Champaquí, en este hermoso complejo que les vamos a ir mostrando en el transcurso del programa llamado Complejo Los Linderos. Agradecemos a los titulares por habernos recibido y habernos permitido realizar nuestro programa de hoy día sábado para llevarle la mejor información de nuestro campo argentino y, por supuesto, disfrutar estas excelentes opciones que tiene la provincia de Córdoba para vacacionar. Les recordamos nuestro teléfono de contacto, el 0351 15511 8446, nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Mientras ustedes ven estas hermosas imágenes, les vamos comentando las actividades y los temas que tendremos para el día de hoy. Trigo, calidad o cantidad. Se realizó en la Facultad de Ciencias Agropecuarias una mirada alternativa sobre la calidad de trigo. Córdoba al Mundo. Visitaron nuestra provincia los consejeros agroindustriales del Ministerio de Agroindustria de la Nación que representan a la Argentina en distintas embajadas del mundo. Módulo apícola en el INTA Cruz del Eje. En el marco de la visita al campo experimental del INTA de Anfunes, nos introducimos al tema de la apicultura. Visitamos uno de los mejores campamentos rurales de América Latina en Rojas, provincia de Buenos Aires. También en el año que pasó participamos de una jornada muy especial de interacción asistida con animales en la Facultad de Ciencias Agropecuarias con niños de hogar de día de la ciudad de Córdoba. Todos estos temas y mucho más aquí en nuestro programa Campo Directo con estas hermosas imágenes del complejo Los Linderos aquí en el Valle de Calamuchita. Luego de nuestros auspiciantes, comenzamos a desarrollar nuestro programa. Auspician este programa INTA, Centro Regional Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Nos vamos a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba porque promediando el año 2016 dialogamos con el profesor y docente de esta casa de altos estudios, el ingeniero agrónomo Ricardo Maiz. Le consultábamos sobre la próxima campaña de trigo, la que ha finalizado recientemente, y si los productores iban a buscar calidad o cantidad. Nos dijo lo siguiente. Bueno, Ricardo, ¿calidad o cantidad de trigo? Mirá, te digo que acabo de salir del taller y todavía estamos divididos, o sea, hay una grieta importante. Los que ven la proteína, no hay ninguno arriba de la medianera y yo estoy del otro lado solo. Es decir, solo en el sentido, en términos de la calidad de del gluten, significa las condiciones, las características genéticas del material. Yo creo que tiene que haber trigos, los cuales con distintas finalidades, los trigos de corte, los trigos que van apuntados para galletitas, los trigos que van para pan dulce. Hay un mercado para cada, o sea, para cada exigencia. Si hay personas que les gusta comer el panetone y que sea tan liviano que cuando uno corta el cuchillo, lo lleva a la boca y se le diluye como una hostia, bueno, yo creo que ese mercado está pidiendo un trigo de altísima calidad, de modo tal que se pueda expandir y obviamente no sea pesado en volumen. Olvídense de que esto lo pueda resolver una gestión presidencial, como provincial o municipal. Esto va mucho más allá. Esto es estrategia nacional. Ahora, se perdieron años importantes, ¿no? Yo creo, bueno, en ese sentido, obviamente, yo creo que se tomó el camino de que se tenía que apuntalar otras situaciones. Coincido con una de las cuestiones, creo que se tomaron decisiones muy taxativas, tendría que haber habido algo más de versatilidad para dar el espacio a la exportación, coincido totalmente con vos, pero yo creo que otras cosas obviamente han ayudado. Yo particularmente creo que tomar una brasa como el 2001 y pensar que se soluciona de manera fácil, yo no sé, yo no tendría ese cuero. Pero bueno, hoy estamos metiendo el lomo nuevamente para
debatir con el tema de la calidad desde un aspecto mucho más amplio y advirtiendo de que vamos a tener que ponernos manos a la obra en la cuanto a la parte de genética, de mejoramiento. Yo creo que de pronto uno opta por una calidad porque realmente sabe que esa calidad tiene un respaldo empresarial, llámese de las empresas Mercedes-Benz o las que sea. O sea, es mucho más serio, es mucho más profundo. Ingeniero, vamos a lo agronómico. Estamos complicados con la fecha de siembra, ¿no? Porque ya para mí se fue. Ah, mira, mi amor, si para mí se fue, te lo digo como los gitanos, ¿viste los gitanos que te quieren sacar plata? No, ya acá, otro paradigma que también lo hablamos con Sor Fanelis en Jesús María. Hoy los tiempos vienen tiempos de adelantar la fecha de siembra y bajar la densidad. Eso está, pero está cantado. Pero hay campo que no se pudo entrar todavía. Bueno, a ver, yo estoy hablando de la zona en la cual yo me manejo. Yo particularmente... No estamos tan lejos de campo complicado. O sea, yo, acuérdate, yo para el norte, o sea, estoy del campo de escuela hacia el norte, visto, pero digamos al sur, ¿qué haría yo? Yo particularmente, si vos me preguntás, yo ya no siembro trigo, para serte sincero. ¿Por qué? Porque arruinaría el suelo. ¿Sabes por qué? Por la sencilla razón que entro con un equipo pesado, van a querer hacer equipos muy grandes, muy anchos, con mucho peso, para compactar el suelo. Y después voy a romper el paradigma de la siembra directa, que voy a tener que entrar a roturar con una rastrita haciendo una macana mucho más grande. Yo prefiero que el sol y drene. Nuestros suelos son livianos, o sea que si no tenemos la napa, va a drenar y se va a evaporar. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más información aquí en Campo Directo desde el Valle de Calamuchita con estos temas. Córdoba al Mundo, visitaron nuestra provincia los consejeros agroindustriales del Ministerio de Agroindustria de la Nación que representan a la Argentina en distintas embajadas del mundo. Módulo apícola en el INTA Cruz del Eje. En el marco de la visita al campo experimental del INTA de Anfunes, nos introducimos al tema de la apicultura. Visitamos uno de los mejores campamentos rurales de América Latina en Rojas, provincia de Buenos Aires. También en el año que pasó participamos de una jornada muy especial de interacción asistida con animales en la Facultad de Ciencias Agropecuarias con niños de hogar de día de la ciudad de Córdoba. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contactate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. CEFAR. Compromiso con el campo. CEFAR. Somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA. CEFAR Riego. SF, acoplados de hacienda multipropósito y fijos, playos para cargas generales, acoplados para cerdos y ovinos, trailers para caballos, fijos y cigüeñas y una amplia gama de opciones y trailers adecuados a su necesidad. Industrias Metalúrgicas TCF, en Camilo Aldao, Córdoba y red de concesionarios en el país. Mauricio Fonseca, venta y comercialización de toda la línea PLA, servicio, asesoramiento y repuestos de pulverización, Pilar, Córdoba. Auspicia, Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Continuamos con Campo Directo, hoy desde el Valle de Calamuchita, sábado 21 de enero, en este hermoso lugar que tiene la provincia de Córdoba, precisamente en el acceso al Cerro Los Linderos, en el complejo denominado también con el mismo nombre. Desde aquí nos vamos por unos instantes a la ciudad de Córdoba porque consejeros agroindustriales, representando la Embajada Argentina en Pekín, en Brasilia, en Bruselas, en Washington, visitaron nuestra provincia para conocer el trabajo de la cadena agroalimentaria de Córdoba y su oferta exportadora. Se organizó un seminario sobre perspectivas y oportunidades, donde fueron invitadas todas las cámaras y entidades del sector para poder interactuar con los consejeros y establecer una agenda de trabajo conjunto para poner en relieve el perfil agroindustrial de Córdoba y sus numerosas ventajas competitivas y comparativas. Estuvimos allí presentes, dialogamos con cada uno de ellos. Este es el informe. Yo soy cordobés y he sido consejero agrícola
en China durante casi 10 años. En estos momentos estoy a cargo de las relaciones, de la coordinación de las relaciones internacionales del Ministerio de Agroindustria. Cada año se trataba de traer a los consejeros agrícolas y es algo que al país, de convocarlos durante una semana para realizar distintas actividades, tomar contacto con las autoridades, con los organismos, con las cámaras empresariales y salir un día de la semana al interior. En los años anteriores no tuvimos la oportunidad de venir a Córdoba y bueno, en este caso, como fui consejero agrícola y como me tocó organizar el programa, pensé en mi provincia natal y de ahí que vinimos y tuvimos la acogida de la provincia. ¿No? Córdoba es una potencia productiva a nivel nacional, a nivel en el sector agroindustrial y es natural que vengamos a la provincia. Estados Unidos es uno de los principales mercados de importación mundiales. Hoy está importando 150 mil millones de dólares en alimentos y Argentina, si bien tiene una participación, su participación es muy baja. Argentina participa solo con el 1% de las exportaciones, las importaciones de los Estados Unidos y está ocupando un ranking que está por detrás de muchos de nuestros socios regionales, que algunos de ellos tienen acuerdos preferenciales que podrían explicar esta caída en el ranking de Argentina. Ejemplo Chile, ejemplo, digamos, Perú. Pero ejemplo Colombia, pero no es el caso de otros socios comerciales como digamos Brasil o Ecuador. Entonces digamos lo que vemos desde el Ministerio de Agroindustria y desde la visión de Estados Unidos es que hay una gran potencialidad para acceder a ese mercado, inclusive en una oferta exportable, una canasta exportable de productos que no son los tradicionales de la Argentina. Principalmente a tomar contacto con los distintos sectores productivos de la provincia y conocer un poco sus inquietudes y mostrarles qué es lo que nosotros hacemos desde la consejería y las oportunidades que hay en China para incrementar nuestras exportaciones. Es de destacar que cuando uno habla con un consumidor, con un chino, y uno le dice que es de Argentina, nos identifican por el fútbol, por la carne, por los vinos y últimamente por los langostinos que han crecido mucho las exportaciones. Pero por ahí, por otros productos, no tanto, digamos, porque en realidad nuestras exportaciones estaban concentrando fuertemente en el complejo sojero y por ahí es algo que el consumidor final no lo ve directamente. ¿Qué posibilidades tenemos de darle valor agregado a los productos nuestros? ¿Ellos los aceptarían? Absolutamente. Está creciendo fuertemente la demanda está creciendo fuertemente la clase media en China y esto está impulsando la demanda de alimentos procesados, lácteos, carnes. Entonces, yo creo que hay muchas oportunidades para crecer. Lo que sí tenemos que hacer es por ahí mayores actividades de promoción para que el consumidor nos identifique, no solamente por los productos que señalaba anteriormente, sino por otros productos como lácteos, como otros aceites, aceite de oliva, aceite de maní. Y el crecimiento del comercio online además está abriendo muchas oportunidades para orientarse directamente al consumidor final. Bueno, la Unión Europea en general es un mercado consolidado y tenemos abierto la mayoría de los productos, sobre todo desde el punto de vista sanitario. Hay algunos productos especiales que estamos insistiendo y hemos visto acá mucho interés en Córdoba, como es el caso de genética bovina, que ese es un producto que hoy no lo tenemos abierto desde las zonas con vacunación antiaftosa y es un producto que estamos solicitando y está en nuestra agenda bilateral con la Comisión y con la Unión Europea. Lo que sí estamos buscando es mayor acceso o mayor diversificación del acceso a nuestros productos, tratando de ingresar con productos con mayor valor agregado, que no por temas sanitarios, sino por temas de, sobre todo, arancelarios, podemos tener alguna dificultad por la política de escalonamiento arancelario y de picos arancelarios que la Unión Europea aplica para los productos con mayor agregado de valor. Y toda esa discusión se está dando hoy en el marco de las negociaciones UE-Mercosur. Lo que hay permanente con la Unión Europea y hay que estar atento
es que van modificando algunas legislaciones, algunos temas horizontales, como es el caso de o políticas que aplican, como para la biotecnología, los organismos genéticamente modificados, los temas de pesticidas, en donde generalmente van disminuyendo, dando de baja sustancias que nosotros podemos estar utilizando en nuestra producción para distintos productos que pueden llegar a dificultar el acceso o exigencias medioambientales o fitosanitarios, como dije, de pesticidas. Pero los mercados están abiertos. Lo que pasa es que estos son temas transversales de una política muy restrictiva en ese sentido que tiene la Unión Europea, que no nos afecta solo a nosotros, afecta en forma transversal a todos los países que exportamos ese tipo de productos. No, este evento de hoy es histórico. La verdad que era un anhelo personal y sentí una alegría enorme que lo haya podido concretar y que justamente Omar Odarda haya sido el presentador del equipo de agregados agrícola, el que ha sido hasta hace poco agregado agrícola en China. La presencia de los cuatro agregados agrícola para una provincia de cultura exportadora como Córdoba es una oportunidad única. La posibilidad, por la transferencia de la experiencia que el agregado tiene, por la casuística de los problemas, por participar de las negociaciones comerciales y sanitarias, y el contacto que ellos generan con los exportadores, es una labor muy importante. Y el hecho de bajar a una provincia como Córdoba y vincularse con el sector productivo, me parece que es muy importante, y que si esto se pudiera repetir, no digo todos los años, pero con una periodicidad suficiente, haría que cada vez la consulta que le podríamos llegar a hacer fuese más específica y sobre temas más puntuales, y se aprovecharía mucho más estas experiencias que tiene. Los cordobeses pudimos tener la posibilidad de, después de mucho tiempo, de tener a nuestros consejeros agrícolas por el mundo, y sobre todo los cuatro consejeros que tiene el Ministerio de Agroindustria. Ustedes saben que también fruto de este cepo institucional que vio la provincia, era muy difícil tener a nuestros representantes en el mundo, a nuestros consejeros acá, para poder escucharlos, para poder articular. Y de hecho, yo quiero rescatar esta posibilidad que me ha dado el ministro Burjaile, de que vengan hoy acá a Córdoba, de que vengan los cuatro consejeros y podamos charlar de esta manera. Creo que fue una reunión interesante porque ellos plantearon un panorama global y bueno, quedó también hacia adelante la posibilidad de articular para el futuro. Me parece que en ese sentido este seminario fue provechoso. Lo normal, que a nosotros nos parecía extraordinario, tiene que ser esto, ¿no? La posibilidad de juntarse, de poner todo del Estado para que realmente el productor, el exportador, pueda tener acceso a los mercados. Y por el otro lado también saber que tenemos consejeros agrícolas que son personas de carne y hueso, que son normales, accesibles, que uno puede vía correo o por teléfono poder hacer una consulta, acceder a veces a información que inclusive uno ve. Claro, y que uno ve que de pronto la exportación es algo dificultoso, y no es tan dificultoso. Es cierto que hay que tener una cultura distinta en la exportación, lo han dicho los consejeros, hay que ser serio, hay que tener continuidad, hay que conocer los mercados, hay que estar informado, hay que promover lo que uno quiere vender. Me parece que es todo un trabajo que se tiene resultado a través de un tiempo, pero en ese sentido, ellos me parece que este panorama que han dado es de mucha utilidad. Otra pequeña pausa, ya volvemos con más información aquí en Campo Directo desde el Valle de Calamuchita. Módulo apícola en el INTA Cruz del Eje. En el marco de la visita al campo experimental del INTA de Anfunes, nos introducimos al tema de la apicultura. Visitamos uno de los mejores campamentos rurales de América Latina en Rojas, provincia de Buenos Aires. También en el año que pasó participamos de una jornada muy especial de interacción asistida con animales en la Facultad de Ciencias Agropecuarias con niños de Hogar de Día de la ciudad de Córdoba. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Supera tus expectativas.
Port Pla, para Porteña y zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. Promediando Campo Directo, hoy sábado 21 de enero, estamos en el Valle de Calamuchita visitando este hermoso complejo Los Linderos, en el acceso a uno de los principales cerros que tiene la provincia de Córdoba, Cerro Los Linderos, Cerro Champaquí. Nos vamos por unos instantes al noroeste de la provincia de Córdoba porque en nuestra visita al campo experimental del INTA en Dianfunes, la Agencia de Extensión Rural INTA Cruz del Eje, a través de su jefa, la ingeniera agrónoma Clemencia Barberena, están llevando a cabo el Programa Nacional de Apicultura. Ella nos relata cómo es el presente de la apicultura, cómo están trabajando hoy y cuáles son las posibilidades de incrementar esta actividad a futuro. Vemos el informe del año 2016. Nosotros estamos trabajando desde el campo anexo en todo el sistema diversificado que se viene trabajando hace mucho y se viene proponiendo. Hemos incluido la apicultura como una parte, como un sistema más de producción del monte nativo, ¿no? Nosotros particularmente acá estamos con una unidad demostrativa apícola, que la unidad demostrativa tiende a representar un apiario típico del productor del lugar, y donde vamos a hacer capacitaciones, donde se hacen, no se hacen ensayos porque si no sería representativo del apicultor, pero sí se hacen, se hace el trabajo con la mejora genética, con mejoramiento genético del INTA, por parte del Programa Nacional Apícola, que viene funcionando como proyecto desde el 2002, y bueno, como programa ya está funcionando hace varios años. Las líneas de trabajo son la producción, la diversificación productiva, sí, que consiste en producción de polen, en producción de propóleos, todo de monte nativo, ¿no? En diferenciación de mieles, las mieles de algarrobo, mieles de mistol, tienen características organolépticas totalmente distintas, dependiendo del origen floral y geográfico de donde provienen, ¿no? Se trabaja también en el mejoramiento genético de abejas reinas. El material genético ProAPI tiene una línea de trabajo y según las regiones tienen adaptación genética. Eso se llama material vivo certificado y nosotros ahora estamos tratando de comenzar a armar una red en el noroeste de Córdoba de producción de material vivo certificado. Porque bueno, es muy importante la genética, el recambio de reinas en una colmena para mantener la productividad y la sanidad. ¿Cómo es la relación con los productores? ¿Los productores se contactan con ustedes, intercambian información, intercambian experiencia? Sí, hay muchos productores, cada vez hay más, hay grandes, medianos, pequeños productores, cada vez hay más que se están iniciando en la actividad, tenemos mucha demanda de cursos de iniciación apícola, que hemos dado, bueno, el INTA Cruz del Eje, este año dimos uno en Dianfunes, dentro de lo que es el área de Cruz del Eje, otro en Charbonnier, porque hay mucha actividad. Un productor, o sea, un apicultor que comienza con 5, 10, 15, 20 colmenas, y bueno, en realidad en ese momento la clave para poder crecer es tener un buen manejo, saber de qué se trata, porque es muy difícil tratar de aumentar, de ir creciendo sin tener un acabado como conocimiento del manejo, ¿no? ¿Puede rendir hoy? Sí, totalmente. Sí, tiene muy buen rendimiento. El monte, en los lugares donde hay monte nativo, tenemos una floración muy diversa y eso hace que abarque una gran época, digamos, de floración. Si bien la producción más intensiva se hace con el mistol, el algarrobo, o sea, hay plantas que tienen un pico de producción mucho más alto. Claro. Donde es la gran cosecha de miel, pero después hay otras pequeñas cosechas que sí se van haciendo y es totalmente rentable. Nosotros trabajamos a través de productores que se acercan para consultas, también trabajamos con grupos de cambio rural, son grupos de cambio rural 2,
En este momento tenemos en el noroeste 7 grupos de cambio rural 2 apícolas, que comprenden entre 8 y 11 productores cada uno. Hay uno que es de valor agregado y los demás son grupos de productores tradicionales. Y también trabajamos con cooperativas apícolas. Acá está la cooperativa apícola de Chilín, en Neam Funes. Estamos con la Asociación de Apicultores del Noroeste de Córdoba, en San Marcos Sierra. También se trabaja con la cooperativa agropecuaria La Regional, que tiene un área apícola, y con la cooperativa de Villa de Soto. La extracción se hace o bien en las salas de extracción habilitadas, que generalmente están en las cooperativas, como por ejemplo acá en Neam Funes, está la cooperativa de Ischilín, tiene toda una sala de extracción comunitaria, se llevan las salsas una vez que se cosechan y ahí se extraen. Hay un porcentaje que se deja por el servicio de extracción, que oscila entre un 8 y un 11%, dependiendo si uno es socio o no socio. Y después hay productores que están muy alejados que siguen haciendo la extracción en sus casas. Las mismas cooperativas tienen la comercialización a granel, digamos. Ellos tienen un sistema de comercialización, sobre todo con los socios. Y después la comercialización, cuando es al por menor, se realiza. Hay una comercialización informal muy fluida entre Córdoba y la gente que vive en el campo. Es muy común esa comercialización. También hay dos grandes corredores turísticos, que son el corredor de Punilla y el corredor de Tras la Sierra. Entonces allí hay mucha comercialización, sobre todo en verano, y también se hace a través de ferias agroecológicas que tenemos en La Cumbre, tenemos en Villa de las Rosas. Es un canal de comercialización muy importante. ¿Se puede crecer mucho más en apicultura? Sí, se puede crecer. Sí, se puede crecer en producción. Todavía, por suerte, tenemos monte nativo como para poder crecer en producción. Y también se puede crecer con otras producciones. Generalmente son sistemas diversificados los que tenemos con los productores de la región. Y con la ganadería bovina, caprina, o sea, hay muchas, está bien integrado. Breve pausa en Campo Directo, ya retornamos con estos temas. Visitamos uno de los mejores campamentos rurales de América Latina en Rojas, provincia de Buenos Aires. También en el año que pasó participamos de una jornada muy especial de interacción asistida con animales en la Facultad de Ciencias Agropecuarias con niños de hogar de día de la ciudad de Córdoba. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. Un nuevo concepto en servicio. Walcribí, representante oficial PLA en Las Varillas y zona. Máquinas nuevas y usadas. Repuestos y servicio técnico las 24 horas. Toda la línea Umbú y Abelardo Cufia. Walcribí, Ruta 13, Las Varillas. Cordobesa, cordobesa. Como quiero a mi tarjeta cordobesa. Cordobesa, cordobesa. Cordobesa, la más linda cordobesa. Mi tarjeta cordobesa. La cordobesa más linda hace que tu verano sea un festival. Tus entradas para Cosquín en 6 cuotas. Informate en www.bancor.com.ar. Nueva tolva autodescargable GEA. Diseño innovador y robusto. Gran velocidad de descarga. Fácil de maniobrar. GEA. Robustez. ¡Que se siente! Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. PLA. Supera tus expectativas. Representante en Córdoba. Hermanos Lancioni. Alem 955, Oliva.
Última etapa de Campo Directo, hoy desde el Valle de Calamuchita, en el complejo Los Linderos, un verdadero paraíso para que ustedes vengan a conocer y a visitar y a pasar estas excelentes vacaciones en la provincia de Córdoba. Queremos comentarles que hemos sido invitados por la firma Monsanto para visitar el campamento San Luis que tienen Rojas en la provincia de Buenos Aires para ver realmente en vivo cómo trabajan más de 450 operarios rurales que se acercan a este complejo en los meses de noviembre hasta marzo para trabajar con una excelente calidad de maíz que luego se procesa para la venta de la semilla de alta tecnología. Vemos el informe desde la provincia de Buenos Aires. Estamos en el campamento San Luis, que es lo que llamamos nuestra nave insignia de los campamentos. Es el más grande y el mejor, llamamos, de la industria semillera. Y en particular de Monsanto es la nave insignia, como decía, de otros 37 complejos habitacionales que tenemos distribuidos en todo el país, desde Salta a Necochea, desde San Luis a Entre Ríos. Y en este momento, dado el crecimiento, dado la recuperación del mercado de maíz y con un acompañamiento que estamos haciendo de inversiones generales de Monsanto en la producción a campo y en producciones a planta, estamos en lo que llamamos la reinauguración, la modernización del campamento San Luis, que tiene casi 20 años de existencia. Ha sido siempre el estándar para la industria semillera. A través de este campamento se han definido lo que son de la CNTA, la resolución 46, el estándar para los otros campamentos en la industria. Y en Monsanto creemos que era el momento de levantar la vara una vez más y de modernizarlo y traerle novedades y cosas interesantes para los casi 500 trabajadores que habitan este complejo todos los años por un periodo de 4 o 5 meses, dependiendo la temporada, ¿no? Lo que tiene este campamento y otros, como mencionaba, también en distribuidos en todo el país, es la parte recreativa, es las 8 horas que tienen de descanso y de recreación, poder darle actividades deportivas, poder darles actividades educativas, ¿no? Talleres de mantenimiento del hogar, talleres de reparaciones eléctricas, talleres de nociones de computación, alfabetización en algunos casos, de manera tal que cuando vuelven a sus localidades, generalmente en Santiago del Estero, van con conocimiento adicional, con valor agregado para mejorar su vida cotidiana, ¿no? Como ustedes saben, Monsanto hace varios años que ya está en el municipio de Rojas, es la planta de producción de maíz, de semilla de maíz más grande del mundo prácticamente. Es algo muy importante, sobre todo ahora con la reactivación. Es uno de los mayores empresas que tiene el municipio y efectivamente con el empuje que tiene el campo ahora se espera mucho más actividad, y creo que un poco la inversión que han estado haciendo en todas estas infraestructuras lo demuestran. Se han empleado para esta campaña 100 mujeres que van a trabajar con el deschalado, porque son mujeres, son mucho más finas para ese trabajo, así que es algo muy importante para el municipio. Y yo me siento muy feliz, me siento con lo que les dan una buena atención. Lo que no era, yo pienso lo que era antes, lo que ahora cambió todo. Cambió muy bien lo que estamos viviendo, más adelante todavía, puede ser que adelante sea más mejor todavía, que va a seguir viviendo nomás. Y si sigue nomás, yo voy a seguir yendo a la empresa y lo voy a seguir hasta que sea, cumple mis años para jubilar. Si Dios quiere. Y vos imaginate que yo lo dije de la melancolía, porque yo trabajé acá, ahí está la estancia de Güemes, hace muchísimos años, y lo compró Monsanto con el tiempo. En el sentido que uno fue trabajador y ha ido a trabajar a campamento y lamentablemente durmiendo arriba del fardo, no teníamos las comodidades que tienen ahora los trabajadores. Por eso uno que lo ha vivido, lo siente y lo vive, y está muy contento que el trabajador venga a trabajar de Santiago del Estero en este caso y que se sienta confortable como están trabajando y viviendo, porque te repito de nuevo, el trabajador que viene y se siente cómodo quiere volver a venir a trabajar de nuevo a esta empresa, ¿no?
No, realmente para nosotros es un orgullo como Monsanto ver esta reinauguración del Campamento San Luis. Hoy, durante esta campaña, estamos realmente aumentando de una manera muy importante, prácticamente un 60-80% la cantidad de trabajadores rurales que estamos empleando para producir semilla de maíz, y no solamente aumentar la cantidad de empleos, pero sino al mismo tiempo darles esta calidad de alojamiento. Es algo que realmente consideramos muy positivo y realmente nos llena de orgullo. En este campamento nosotros esperamos alojar unos 500 trabajadores. Nosotros a nivel país, esta campaña vamos a emplear unos 3.500 trabajadores en comparación al año pasado, que estábamos hablando de unos 2.500. O sea que es un aumento de aproximadamente un 40%. Creo que que la agroindustria en la Argentina es 57% de los dólares de la exportación que recibe el país. Es fundamental. 13% del PBI es agroindustria en la Argentina, es un sector clave. Nosotros lo que estamos viendo a futuro en el agro es que Argentina, con tecnología, con rotación de cultivos, con manejo, podía crecer de 120 millones de toneladas a 180 en los próximos 10 años. Entonces, un sector como el agro, tan relevante y con ese potencial de crecimiento, es realmente una oportunidad para el país que no podemos dejar pasar. Y nosotros como compañía apostamos desde el primer semestre de este año en duplicar nuestra inversión en producción de semilla de maíz. Este año vamos a estar invirtiendo en producción de semilla de maíz aproximadamente unos 320 millones de dólares en el país. Y al mismo tiempo vamos a estar dando financiación a productores por otros 420 millones de dólares. La realidad, la apuesta que estamos haciendo como compañía es muy fuerte este año, y consideramos que en los próximos años esto se puede llegar a potenciar. Desde ya agradecemos a la firma Monsanto por habernos permitido conocer en detalle esta excelente actividad y la posibilidad de dar mano de obra a tanta gente de otras provincias. Nos vamos al campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, porque un grupo de alumnos presentaron una tesis, un trabajo práctico sobre la interacción asistida con animales. Victoria Cáchero y Franco Melano son estudiantes de quinto año que se encuentran en la última instancia formativa en el área de consolidación. Ellos ya se han recibido a esta instancia y en el año 2016 hicieron la especialización en pecuarios, y a la hora de realizar su trabajo final eligieron darle un enfoque de extensión y producción, para lo que se vincularon con el centro de día Apucay de Barrio Pueyrredón en la ciudad de Córdoba. Por eso los invitaron a conocer el campo escuela de la facultad en tres sistemas de producción: tambo y cabaña, y un emprendimiento privado en la ciudad de Oncativo con equinos. Estuvimos en la jornada de visita de este centro de día a la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Hemos vivido un día muy especial, queremos compartirlo con todos ustedes. Bueno, con mi compañero Franco Melano estamos en el último año de la carrera de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos vinculamos con un centro de día, Apucay, y los invitamos a que vengan a conocer el campo de escuela de la facultad en tres sistemas de producción. Propios, tenemos lo que es tambo y cabaña, y una producción invitada que viene del establecimiento El Mulato de Oncativo, que es equino, caballos criollos. ¿Por qué Apucay? Bueno, Apucay surge en relación porque conozco a chicas profesionales de la salud y la educación especial que trabajan en Apucay. Ellos reaccionaron muy bien en el sentido de que les pareció interesante la interacción asistida con animales, por lo invitar al campo, una actividad recreativa al cielo abierto. Y lo que fue más innovador en ese sentido, porque los talleres que ellos siempre generalmente desarrollan es dentro de Apucay, y poder venir y pasar una jornada al aire libre fue lo que los motivó. Principalmente nuestro coordinador de área, lo que fue Carlos Álvarez, él lo tomó como una iniciativa muy buena, en el sentido de que poder aprovechar la infraestructura que nos brinda la facultad y poder interaccionar y vincularnos con el medio que nos rodea. Después, los que fueron las secretarías, Secretaría de Asuntos Estudiantiles, Secretaría de Extensión,
y bueno, lo que fue Marcelo Conrero como decano que aceptó esta propuesta en la cual involucró a muchos estudiantes y del perfil voluntario, ¿no? De que lo que queremos promover, que el estudiante hoy no se siente asistente de una jornada, sino es completamente colaborador y activo de que la interacción se lleve a cabo. Pero creemos que una puerta que se abre a algo nuevo para seguir trabajando desde la institución y poder articular con otros centros de día, con todo aquel que tenga interés de acercarse y poder trabajar en conjunto. Los profesionales que se encuentran en la institución, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, tienen una nueva mirada siguiendo lo que es la vinculación, involucrarse con la sociedad. Entonces, en ese marco, creo que fue lo que me permitió, junto a mi compañero Franco Melano, poder abrirnos y abrir un poco el juego, ¿no? Lo que para nosotros es cotidiano, normal en el sistema productivo, en el sector agropecuario, para otros es algo completamente innovador y nuevo. Entonces, empezar a aportar nuestra parte, ¿no? Bien, Apucay es un centro de día, que es un servicio de salud, que está ubicado en el barrio Pueyrredón, en la calle General Deza, 1542. Los centros de día tienen como objetivo la inclusión social. Son espacios destinados a personas con discapacidad que necesitan de cierto apoyo para lograr mayor inclusión social. Muchos de los concurrentes, se llaman concurrentes los que asisten al centro de día, porque no son pacientes, porque no son enfermos, y no son alumnos porque son personas adultas los que asisten a nuestro centro de día. Ya han ido a la escuela y no quieren seguir yendo a la escuela. Muchos de los jóvenes que asisten antes de llegar a Apucay, su actividad era estar en su casa mirando televisión. Entonces, ya la propuesta de Apucay es el salir a la sociedad. No obstante, nosotros como centro generamos diferentes instancias de intercambio permanente con la sociedad. Esto de venir al campo es la primera vez, que bueno, fue una oferta de la Universidad Nacional, nos pareció muy bello, y viendo las caras y las explicaciones de los estudiantes, sobre todo este espacio de interacción con jóvenes de su misma edad, que les van contando la pasión por el campo, creo que está transmitiendo en ellos también esto de tener tantas ganas de estar en el campo, ¿no? Y la verdad que hemos visto que es una propuesta muy interesante, que puede, digamos, abrir otro espectro de actividades y de cosas para todas las personas, ¿no? En realidad es una propuesta en un turno para que en realidad sea una actividad más que la persona realice en su vida cotidiana, que no sea un lugar de internación, sino un lugar de recreación, de esparcimiento, de aprendizaje, de creatividad, para que los jóvenes puedan seguir creciendo, porque obviamente no acordamos para nada que la discapacidad ponga un techo. La discapacidad es un modo de ser diferente en el mundo, y en medida que tengan mayores accesos, tendrá más o menos discapacidad. Entonces, lo que nosotros tratamos es de facilitar la mayor cantidad de accesos para que tengan una vida como cualquier ser adulto, una vida plena, feliz, y que sigan aprendiendo. Es decir, hay jóvenes que desarrollaron un lenguaje completo en la etapa de la niñez, y otros que están completando su lenguaje ahora. Cada profesional mira a dos personas sin tener que tenerlas al lado, porque como vos tenés que mirar que dos estén disfrutando, esto permite que los jóvenes tengan una libertad absoluta de ir, venir, tocar, preguntar, y que nosotros tengamos garantizado que podamos hacer los accesos necesarios o, digamos, este cuidado necesario para que puedan vivir libremente la situación. Por supuesto, agradecer, porque en realidad todo este paseo lo hemos hecho con total, digamos, beneficio, auspicio de la Universidad Nacional de Córdoba. Es decir, la universidad nos brindó las combis para que nos trajeran, estuvieron puntualmente esperándonos. Llegamos y nos habían servido un desayuno muy rico. Uno de los jóvenes dijo: estos son los criollos que quiero que compren en mi casa, porque eran riquísimos. Ahora nos han organizado un almuerzo con panchos, y todo es un aporte de la universidad para los jóvenes, ¿no? Y la verdad que muy agradecidos,
aparte esta convocatoria a jóvenes estudiantes para que puedan compartir este espacio y empezar a entender que este mundo es diverso, que el mundo no es de las personas que tienen discapacidad y de las personas que no tienen discapacidad, sino que el mundo convivimos y que nos podemos enriquecer mutuamente, que la diversidad es parte de la sociedad y que acá estamos adultos con adultos compartiendo un espacio hermoso. Auspicia Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba por una producción sostenible. Hola, buen día. Estamos en el micro de plagas y de manejo integrado, haciendo un panorama de las plagas que podemos tener en esta época. Esta campaña que tenemos tanta amplitud de fecha de siembra, tenemos en esta etapa tanto cultivos vegetativos en soja como algunos cultivos de soja en reproductivo ya con el surco cerrado, y lo que más nos puede preocupar aquí son las orugas defoliadoras principalmente, y en los reproductivos lo que es estadio de chinche. También hay otras plagas de estos últimos años que han aparecido desde la última década, que pueden ser los trips, que hay que tener mucho cuidado cuando causan raspado. Pero en el tema oruga defoliadoras, para aquellas hojas que no sean intactas, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con oruga medidora, que es la que más puede llegar a aparecer en esta etapa, causando defoliación, que con un buen monitoreo y llegando a tiempo se puedan hacer bien los controles. Sí, por ahí no confundir el daño por defoliación, lo que es un daño mecánico. Este es un típico daño mecánico, donde si vemos la hoja se vuelve a armar por el viento, y muchas veces una pequeña pedrea o viento fuerte la daña, y hay veces que los técnicos productores ven esto y ven orugas y creen que es el daño de oruga. Puede ser un combinado, lo cual hay que tener mucho cuidado para tomar decisiones y que no nos confundamos. A veces el daño mecánico suele confundirse con el daño por defoliación. Generalmente, como dijimos, se arma la hoja o se encuentra pedazo de hoja en el suelo, que eso es cuando hay una pequeña pedrea. En cuanto a las plagas como chinches, tenemos que empezar ya los monitoreos en etapa de floración. Ya la venimos monitoreando y con mucho cuidado, pero en floración hay que tener muchísimo más precaución, porque a partir de ahí, esa población de chinches es la que nos puede causar muchos daños, sobre todo la especie de chinche la alfalfa o Piesodorus guildini, que es la más perjudicial en cultivo de soja. Con respecto a trips, es una plaga que hay que tener muy en cuenta, porque cuyo daño que hace, que se observa como un raspado de hoja, ese daño que hace Calotrips facioli, que es el trips del poroto, es el más dañino en el cultivo de soja, suele enmascarar a veces la respuesta que podemos tener en fungicidas. En esa etapa reproductiva los fungicidas son muy importantes a considerar, de acuerdo a cómo venga el año, la evolución de enfermedades, pero no sirve de nada si los aplico y no tengo en cuenta que trips también le quita funcionalidad a la hoja. Entonces tengo que ver en forma integrada el lote por todos los daños que puede tener. Eso con cultivo de soja. Con respecto al cultivo de maíz, lo que preocupa en esta etapa es cogollera, tanto para aquellos que estén llenados de grano, los sembrados temprano, que puede ser muy grave y muchas veces no se entra el cultivo a revisar, a ver si están las orugas queriendo moverse por las hojas y comer granos. En eso no hay umbrales, no hay mucho conocimiento, pero sí es necesario monitorearlo y saber qué podemos hacer en ese momento. Auspiciaron este programa INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Fin para nuestro programa de hoy sábado desde el Cerro Los Linderos. Estamos aquí en pleno corazón del Valle de Calamuchita y, por supuesto, como le mostrábamos en imágenes en todo el transcurso del programa, la belleza que tiene nuestra provincia de Córdoba y uno de los principales complejos que tiene la zona de Calamuchita aquí en el Cerro Los Linderos, cerca de Villa Yacanto de Calamuchita. Y estamos con uno de los responsables de este lugar. Domingo, muchísimas gracias por recibirnos. Por favor, al contrario a ustedes, por haber venido. Y bueno, esto se llama Complejo Los Linderos. Es un lugar hermoso,
precioso, soñado, y queda a 5 o 6 kilómetros del pueblo, muy cerca. Bien, para la gente que no conoce, ubicanos dónde estamos, a cuántos kilómetros estamos de Santa Rosa, cuántos kilómetros de Villa General Belgrano. Aproximadamente de Santa Rosa estamos 36 kilómetros, uh-huh. Debe estar entre 40, 50 kilómetros de Belgrano. Y estamos cerca de Yacanto, ¿no? Nosotros estamos cerca de Yacanto, a 6 kilómetros del pueblo. Bien. Yendo a camino Los Linderos. ¿Qué características tiene la zona geográfica? Contanos. Y como ustedes ya ven, la belleza que tiene los cerros, nosotros estamos a una hora y media del Cerro Champaquí, uh-huh. que es el punto más alto, sí. y a 37 kilómetros del cerro. Bien. Y como ven, las bellezas, los pinares, tenemos la paz, los cantos de los pájaros, tenemos abajo la vertiente, un bosque hermoso, parque para los chicos. Bien. La mayoría de las cabañas es muy, muy bueno, un buen confort, el servicio excelente, te incluye un desayuno, pero bastante buena, así que también las cabañas cuentan con jacuzzi, servicio de limpieza. Es ideal para la familia, como ya que tienen parque de diversiones. La cabaña tiene 3 hectáreas, o sea que tiene 30.000 metros para correr, para disfrutar, así que... Y la tranquilidad que veíamos recién, que uno en familia puede venir y puede dejar los chicos libres, ¿no? Porque acá no se corre peligro de nada. La verdad que no corre peligro de nada, no hay tanto para lastimarse, digamos. Más allá de una piedrita. Más allá de algunos raspones y nada más. Es un lugar hermoso. Bien. ¿Tienen una página de internet, un teléfono de contacto para aquellos que estén interesados? Sí, tiene una página en internet, tiene que entrar a la página Complejo Los Linderos de Villa Yacanto Calamuchita, ahí van a encontrar todas las informaciones. Es más, desde el miércoles se va a inaugurar el restaurante, va a venir un gourmet que va a estar al servicio de la gente de las cabañas. Muy bien, y una pileta espectacular. Bueno, ya lo ven, lo que van a disfrutar, una pileta olímpica, digamos, que tiene 8 metros con 50 por 5 de ancho, así que tienen todas las comodidades que quieran, a disfrutarla nada más. Bueno, Domingo, muchísimas gracias por recibirnos aquí en el Valle de Calamuchita. Siempre en verano tratamos de dar una vuelta por esta zona, que es una de las zonas más lindas que tiene la provincia de Córdoba, y poder acercarle a la gente que nos ve de distintos lugares de nuestra provincia de Córdoba estas imágenes para cuando necesiten darse una vuelta, que pasen por aquí. Exactamente, lo que necesita y lo que quiera, principalmente disfrutar de la paz, a descansar. Les recomiendo este lugar, así que bueno, los esperamos y mil gracias a ustedes por darnos esta publicidad y bueno, esperamos a la gente y con la mayor atención, nosotros lo que queremos a la gente que viene, que vaya conforme y que vayan felices. Claro. Muchísimas gracias. No, al contrario, a ustedes. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado un sábado más a Puro Campo con toda la información del sector agropecuario aquí en nuestro programa Campo Directo por la pantalla de Tele 8. Nos reencontramos nuevamente con todos ustedes el próximo sábado a partir de la hora 11. Como siempre, Campo Directo con toda la información agropecuaria. Buen fin de semana. Calamuchita linda, Calamuchita, Calamuchita linda, Calamuchita, naturaleza pura, verde esperanza, tu inmenso amor nos cura y nos amamanta. Conmigo, yo te siento mi copla, dame tu abrigo.